En nuestro último recorrido por Manabí, Esmeraldas, observamos personas aún viviendo en carpas, un hospital en Bahía que todavía no se construye y a ciudadanos a quienes les sigue atormentando la duda sobre en qué se utilizó el fondo para la reconstrucción. La Contraloría ya no solo habla de glosas o de sanciones administrativas, ya existen indicios de responsabilidad penal. La entidad responsabiliza al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex secretario para la reconstrucción Carlos Bernal y al ex gerente de Ecuador Estratégico Pablo Ortiz. Ellos, además de otros 9 exfuncionarios, deberán responder ante una investigación previa que ya abrió la Fiscalía. En Puerto Viejo, hoy los ciudadanos ven el parque que el municipio decidió construir con 6 millones de dólares del Fondo de la Ley de Solidaridad, el Parque Las Vegas. En Manta se hizo el acceso al puerto, el redondel Imperio Colisa, donde se gastó 83 millones de dólares. Lo que llama la atención es que la vía no fue afectada por el terremoto y el parque ni siquiera existía antes del sismo, por lo que no se justifica que estas obras se hayan contratado bajo régimen de emergencia, es decir, sin concurso y con fondos de la Ley de Solidaridad, cuando evidentemente hubo necesidades prioritarias. Pero eso no es todo. Ecuador Estratégico gastó 35 mil dólares en comprar gigantografías, según justificaron las ex autoridades, para subir el ánimo de los manabitas y esmeraldeños. Se contrató además una productora para que realice videos de historias emotivas de los damnificados. Y también se pagó 229 millones de dólares para que se realice una campaña informativa y de relaciones públicas sobre el plan Yo Reconstruyo. La Contraloría revisó la utilización de 30,3 millones de dólares de los gastos de Ecuador Estratégico. Las 12 autoridades que en su momento respondieron ante la Contraloría, entre otras cosas, que se gastó 35 mil dólares en gigantografía para subir el ánimo de los manabitas, ahora deberán responder ante la Fiscalía. Mientras que en Manabí y Esmeraldas, 3 años y 3 mil millones de dólares después, las dudas y necesidades aún no terminan. Dayana Monroy, 24 horas.